El revocatorio es simplemente es una figura que se encarga de justamente consultar al pueblo, si está de acuerdo o no, que siga el mandato en el presidente que está de turno. Y es una manera política, de alguna manera busca el consenso de la mayoría, si el presidente que está de turno está en capacidad o no en capacidad de seguir dirigiendo a toda la nación. Y cuando me refiero a la nación, ámbito económico, ámbito político, ámbito social, ámbito cultural. De esa manera es una figura que busca el consenso del pueblo para ver si está de acuerdo o no para revocar en este caso al presidente de su mandato. Para el momento eso no quiere decir que va a cambiar la situación que vivimos, porque la situación que estamos presentando ahorita y que estamos afrontando, que estamos combatiendo diariamente desde las instituciones como del poder popular, es justamente hacer la unidad, construir colectivamente a partir del diálogo.